Hola a todos, mi nombre es Patricia Sanz y hoy os voy a contar cuál es mi hoyo favorito en el race. Estamos aquí en el hoyo 18, que es un par 4 de 377 metros y handicap 5. Es uno de mis hoyos favoritos porque la salida es muy estrecha, tenemos out por la derecha y out por la izquierda, y para la gente que le pega más fuerte también tenemos agua por la izquierda. Y luego es una caída de drive ciega porque no se ve caer, porque el hoyo baja y luego sube. Y también lo que le hace muy complicado es que es un hoyo largo, entonces de segundo golpe tenemos un lie cuesta abajo, la bola es difícil levantarla y el green está en cuesta arriba. Además, el green está protegido por un búnker corto y un búnker por la izquierda y un par de caídas dentro del green. ¡Vamos a jugarlo! Bueno, como os contaba antes, estamos aquí en el segundo golpe del hoyo 18. Como podéis ver, tenemos el lie un poquito cuesta abajo y estamos tirando a un green en elevación. Más o menos tenemos 150 metros y hay 6 de desnivel, entonces estamos jugando más o menos un golpe de 156. A la derecha tenemos justo corto del green un búnker bastante largo que siempre queremos evitar, y por la izquierda, toda altura, cubriendo todo el green, tenemos un búnker. Entonces este golpe es complicado porque al estar cuesta abajo es difícil levantar la bola, entonces es siempre importante tener una buena colocación para llevarla al green. Bueno, ya estamos en el green, un green sin aparente dificultad porque es bastante grande, sin embargo tenemos corta a la derecha un pequeño desnivel hacia abajo justo protegido por el búnker, entonces cuando coloca la bandera corta a la derecha es bastante complicado dejarla cerca, es mejor apoyarse un poco por la izquierda. Y luego en la parte de atrás tenemos un piano que protege la bandera del fondo, que es donde suelen ponerse los últimos días de los torneos, porque es difícil llevarla a la bandera. La peta cae hacia la derecha, pero luego hacia la izquierda, entonces es muy difícil calcular exactamente dónde tirar el segundo golpe, y más viniendo de un lie cuesta abajo y un green en alto. Bueno, pues este ha sido mi hoyo 18, así que os espero aquí a todos en el Comunidad de Madrid Ladies Open. ¡Hasta luego!